Bienvenidos a su espacio favorito, Adiós Juventud. Tal vez no hay belleza, tal vez no hay presupuesto, pero hay talento. No. Bueno, talento no, pero los queremos mucho. Bueno, lo que hay es una confusión para las cámaras, güey. Aquí hoy estamos con Tony Cuchillo, mae, un gran compa, mae, un gran músico, mae. Preséntese. Bueno, aquí un placer estar en Adiós Juventud. A Chus, compita de muchos años, Cucho, yo, muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Y bueno, a ver qué, hablamos un poco de paja, ¿verdad? De eso se trata. Sí, si aquí normalmente le lavamos los huevos a los invitados, hoy me traje el suavitel. El Tony, ¿verdad? Es un muy buen compa, un gran músico ya de trayectoria, que ha estado pues en un par de bandas de distinto género. Y con él pues vamos a compartir esto. Madre, sí, madre, aparte de que siempre me recuerdo, madre, de, con mucho, mucho cariño, madre. Porque cuando este mae hizo el grupo, dice, mae, ese es el grupo de sus hijos. Y yo, ¿cómo? Y son los cuchillos, bro. Y yo, qué mal, bro. Pero sí, es la verdad, bro, mae. Muy buena gente, mae, y tuanes, mae. Claro. Purísima vida, mae. Tony, bueno, yo me acuerdo de vos en las patinadas allá en la sabana y también en los conciertos cuando se hacían en Quilates y otros lugares. No sé si La Rana también. Pero la primera imagen que tengo yo de Tony es tocando punk rock detrás de una batería. Sí. Ya una vez te lo pregunté, ¿cómo ha sido, digamos, ese paso de tocar punk rock en batería a ya tocar garaje o rockabilly en una guitarra? Mae, digamos, fue un ride, mae. Mi tata siempre quiso que tocara un instrumento. No sé por qué mi tata y mis papás no son como músicos ni nada, pero no sé, ellos dicen que yo ya venía a hacer eso ya. Entonces, dime. Al inicio me acuerdo que de chamaco, mae, me compraron una guitarra acústica, mae. Pero que va, mae, esa vara no me llamaba la atención. Muy, muy, muy trova. Ya no sé. No me matizaba tanto, mae. Lo mío era lo eléctrico, la distorsión, ya. No lo matizaba porque era muy matiz la vara. Sí, mae, no. Un Tony acústico por allá. Nunca pude, mae, mucho. Y la cuestión es que luego no le di mucha pelota a la guitarra, mae. Porque no era eléctrica. Y entonces luego quería que aprendiera a tocar batería. Yo empecé en la escuela ahí tocando percusiones en la banda y todo eso. Y siempre me llamaron la atención los tarros, ¿verdad? Y, mae, tal vez pana no se acuerda, mae, pero ese mae daba clases de batería, ¿ya? Yo me acuerdo. Pana de mantra. Pana mantra, mae, sí. Yo no sabía. Y la cuestión es de que, mae, este mae, mi tata trabajaba de mensajero, mae, ahí repartiendo paquetes en Paseo Colón para DHL, mae. Era repartidor, mae. Entonces siempre toda la zona de Paseo Colón él la breteaba. Y ahí en esa zona conoció a Mau de los Blues Devils, y con él jugaba básquet siempre ahí en la sabana. Y conoció a Pana, mae, todo encorbatado, bien vestido y con las greñotas, ¿verdad? En una empresa ahí. Y no sé, mi tata se hizo compa también de Pana, y Pana le dijo que daba clases, man. Entonces mi tata me llevaba a las clases cuando, yo no sé dónde vive Pana ahora, pero yo me acuerdo que iba en Sabanilla, parecía un desguazadero, man. Era un desguazadero. Ajá, y con el montón de refacciones y varas de llantas, parecía una llantera. Pasaba uno toda esa vara, man, y al final del desguazadero, man, estaba la choza del mae, toda de vidrio, man, la planta de arriba, la parte de abajo, man. Y nosotros nos daba las clases en la mañana los sábados, mae. Pero y el mae siempre estaba hecho picha y de la fiesta de los viernes, seguro, y de los chivos, mae. Entonces cuando yo llegaba con mi tata, yo todo chamaquillo, mae, le empezamos a tirar piedras en la ventana, mae, para que se levantara, gritarle. Y ya cuando no se levantaba, le piedrábamos los vidrios de la choza, ya.
ya al rato salía ahí, mae, y ese olor a guaro, y yo, ¿qué es ese olor tan raro? Ya, ¿qué es lo que huele? Eso, ya. A eso huele el rock. A eso huele el rock, sí. Ya después era Tony el cualía así, weón. Y mae, me acuerdo que tenía unos posters de Samantha Fox, así, bien pechugona, mae. De King Diamond, mae. Una batería naranja así gigantesca, ¿verdad? Mae, esa batería, por años. Bueno, yo creo que por décadas, mae, fue famosa, mae, que era grandísima, ¿no? Ajá, sí, mae, con esa batería fue con la que yo me sentaba. Claro que yo llegaba, mae, y yo pretendía llegar a la lotería y darle todo. Y no, el mae lo que me ponía era como, dele tuk bombo, pa, ahora sí pague. Y jalaba ya, y mae, era aburridísimo, mae. Yo llegaba y el mae era así como que está hecho piche, y entonces era así como, mae, haga ese ejercicio ahí. Luego llegaba y me decía, sí, sí, está bien, ahora hágase otro ejercicio. Ah, ok, bueno, mae, bueno, chao, hasta luego, y ya, y ahí terminaba la clase. Y tenía el disco, el cassette del OM, cuando recién había salido, ¿verdad? Eso fue hace años. Y el mae me lo daba ahí. Me lo regaló y yo así como loco, mae. Y ya, pues, me enamoré del rock and roll ahí, mae. Y bueno, pana tal vez no lo sabe, mae, pero para mí eso fue importantísimo, ya, llegar claro, a esas claro. clases. Y mae, empecé a tocar, mae. Y luego ya me salí de las clases, seguí yo solo. Y ahí en la choza, usted sabe, a como se puede, ¿verdad? Tarreando, mae. Yo agarraba, yo no tenía batería, mae. Y lo que tenía era lo mismo, ollas, mae, o cojines del sofá, y ponía la vara y empezaba a darle, ¿verdad? Y ya luego al tiempo, pues mi tata me compró una batería, una láser ahí barata, mae. Y así fue con la guitarra, mae, también ya. Yo siento, para mí, y mae, no sé, empezar con un instrumento básico y así es como un poco... Y nunca suena tan bien, ¿verdad? Pero, mae, es ir creciendo, ¿verdad? Con su equipo, con lo que usted quiere, con lo que va aprendiendo. Yo la primera vez que me compré una guitarra, mae, me compré una hollow body, mae, así como de rockabilly, así de blues y ese ride, ¿verdad? Y yo estaba como loco, mae, con esa guitarra, porque yo es de rock and roll. Y la empecé a usar con los cuchillos y no me sirvió, mae. Porque yo estaba tocando surf y utilizaba mucho reverb. Entonces la caja era gruesa, ya una hollow, ya de las gruesas. Y hacía demasiado feedback. Y esas eran varas que yo al inicio no entendía. Uno como músico no entiende que no solo es porque se ve bonito, sino la utilidad, ¿verdad? Claro, del claro. instrumento. Mae, y dígame una vara así como. Sí, yo sé lo que vos tocas y todo, mae, pero. ¿Cómo llegó usted a esa nota? Es decir, mae, porque por lo general, mae, muchos maes agarran que no sé qué, que yo voy a tocar aquí, voy a tocar allá. Pero ¿cómo llegaste vos exactamente a donde estás, weón? Chupando los huevos a Chus. No, de hecho, eso te iba a preguntar también, porque, digo, obviamente, mae, la progresión de uno era, escuchaba Metallica por allá, un AC/DC en la radio, y después uno buscaba lo propio, que era Polla, que The Clash, que Ramones. Y por allá se encontraba así Stray Cats, uno se enamoraba como le daba en mae, sonido de sí. Elvis, y luego buscar más underground hasta ya llegar, no sé, ¿a qué te gustó más a vos? A mí me gustó más el Psychedelic, pero... Fue un ride porque yo empecé oyendo casetcillos que me pasaba, que me había pasado Fernando de las Ratas Citadinas, me había pasado unos casetes de los Venturas, de los Ventures. Qué buenos Ventures. Y otras, eran cosas muy básicas, man. Es decir, Stray Cats, Ventures, era muy básico. Man, pero estábamos hablando de los tiempos en que no había internet, sí, no había YouTube ni nada. Entonces todo era conseguirlo a como se pudiera. Chus, usted era el que más tenía esas varas, man. Yo siempre iba al estudio y usted me rayaba, me empezó a rayar ahí también y todo. Me rayaron en el estudio, caco y todo, pero... Pero, mae, yo iba ahí porque yo quería conseguir música también, mae. Y yo conseguía música, pero era muy básico, mae. Y era que me iba a meter a los, ¿cómo se llama? A las compriventas. ¿Sabe quién? También con el Flaco, mae. Me acuerdo que uno que tenía unos de Cramps, mae. 45 The Cramps. Compré uno de Manor Astroman, que es de Space sí, Surf, qué mae. Bueno. Yo no tengo nada de ellos todavía, mae. Mae, era una loquera, mae. Conseguí uno de esas varas, mae. Y, mae, todos, Cucho y todo, mae, todos Cristian, mae, que traían esas varas.
y era difícil, ¿verdad? Porque tampoco claro. ellos se especializaban en ese campo. Entonces, y uno andaba buscando ese estilo, ¿verdad? Entonces a veces era un poco difícil todavía conseguir esas varas. Cuando explotó el internet y toda esa vara, pues ya a mí se me voló la jupa, man. Y ya empecé a conseguir un poco de varas, ¿verdad? No sé si te acuerdas de aquel sitecillo que existía, el wreckingpit.com. No, era, no recuerdo. Era como decir, como el fanbase del Psychobilly. Y yo era horas metidos en ese hijueputa sitio, mae, bandas sí. de todo lado, y flyers, y conciertos, y, mae, e historias. Mae, sí, sí, bueno. Yo me acuerdo que también compré uno de Stray Cats en una compraventa, y para mí fue uno de hits, mae, y era así como... ¿Cómo había en verdad discos de Stray Cats o cassette de Stray Cats? Como regados por todo lado. ¡Ay, el regados! ¡Qué build, rico! El Build for Speed de Stray Cats, que está por todo lado, mae. Y yo no sé cuántas copias Build hicieron. ¿Build for Speed? Puto, ¿eso es donde vienen robando la copa? ¿La copa del carro, no? No, ya sé cuál es, no, es el otro que salen como en un callejón, creo, como así, como recostados sí. en una vara. Sí, yo tengo pero no es el de, sí, yo sé cuál dice usted, pero no es ese. Ese creo que se lo compré a. Ese todavía a se consigue menos, el Beer for Speed se consigue todavía más. Y cuando estabas en esa transición de encontrar bandas, ¿cuál fue la que más te llamó la atención? Ya saliendo del punk y más cercano al rock and roll, al rockabilly, si se quiere. Ma, es que, como le digo, se empezó con Stray Cats. A mí me parecía increíble ese sonido porque, Dima, era, para mí era como el rock and roll puro. Yo lo escuchaba, ¿verdad? En ese sí, momento, sí, sí, cuando sí, lo sí. escuché por primera vez, yo decía, ma, eso es rock and roll ya. Y cuando viendo la estética y que los carros y los tatuajes, motos y los... Y bueno, hablando también todo lo que es la cultura, ¿verdad? De ese ride, que también fue algo que me llamó la atención, que no era solo algo musical, ¿ya? Sino que, madre, los claro, tatuajes, la estética, todo. Sí, todo. De hecho, hay gente que es muy, 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 muy radical y tienen toda la casa decorada como en los 50, con la tapicería. Sí. Ahora venden incluso hornos microondas, coffee makers. Sí. Tipo 50 también. No, sí, pero bueno, es que en Estados Unidos y en todos lados están los bueno, en mi casa los tianguis así de cosas de antigüedades. En mi casa somos rockabilly porque tenemos el mismo coffee maker de hace 50 años. Sí, eso es lo que le voy a decir, ma, porque digamos en la choza había un compa que tenía una refri, ma, de esas de jalar a coches con seguro. Y yo, uy, ma, qué buena, no, es original, weón, ma, tiene 50 y pinche años, bro. Sí. Pero, mae, esas varas son tuanis, mae. Lo que pasa es que la gente cree que eso solo en Estados Unidos, mae. No, eso se ha corrido hasta en Japón y todo, mae. Yo esto, mae, de ¿cómo se llama? De esa nota, mae, de este género en Japón, mae. En, ¿cómo se llama esta vara? En Corea. Y yo, mae, qué loco. En Japón está el Tokyo Rockabilly Club, que se reunían en los parques y bailaban de lo más sí. loco. Antonio tiene que haber visto. Sí, porque sí. también tiene mucha estética como de motorizados también. Sí. Sí, sí, y bueno, hay algunos festivales ahí en Japón de garage muy importantes también, de Secovilli. Esto me trae otra pregunta. Bueno, yo que siempre estoy aprendiendo, ¿verdad? Uno no puede decir como que ya lo sabe todo. Tengo muy definido el rockabilly, a veces se me confunde con el rock and roll, no sé cómo, en qué momento hacen esta diferencia. Sí. Pero en el garaje, mae, aquí le llaman garage punk exactamente. Ah, bueno, sí. Dime, lo del garage punk es un ride, mae, porque eran, no sé, como bandas. Yo lo defino así. La gente, todo el mundo habla del rock and roll y la gente habla del rock and roll como un solo género para encasillar todo ese tipo de música. Pero si uno profundiza, Elvis Presley era rockabilly, ¿verdad? El estilo, los contrabajos, las guitarras acústicas o semi hollow o las hollows así ya, todo ese ride. Y por otro lado, luego llegó la invasión británica en los 60s, que llegaron los Stones, llegaron los Animals con los órganos box, mae. No sé, los Da Who el inicio, mae. Mucho R&B, mae. Rhythm and Blues, mae, que está muy metido en todo ese ride, mae. Entonces es un ride, mae, porque el garage para mí, mucha gente que son mods, ¿verdad? Que es la cultura de los mods, ¿verdad? Alguna gente ya sabe esto, algunos no. Pero toda esta gente escuchaban R&B, escuchaban jazz y escuchaban garage, que era como este tipo de rock and roll así de los 60s, que ya eran guitarras eléctricas, órganos y todo ese asunto. Y todo ese garaje, mae, de esa época, habían bandas como muy under, así ya, por así decirlo, en los 60s, que eran como, mae, los The Shadows of Night, mae, inclusive los mismos Animals y, mae, un montón de bandas que eran un rock and roll muy salvaje. Era como
como gritos, como muy... muy crudo. Muy crudo, ¿verdad? Y usted lo escuchaba y eran con fuzz, ¿verdad? Que el fuzz, ese efecto en la guitarra, es un pedal que tiene mucho peso, ¿verdad? Es bastante agresivo. Entonces, todas estas varas, mae, todo ese rock and roll de los 60s agresivo, luego en los años 80 hubo un revival de este sonido, ¿ya? Pero siempre aportando algo, y hubo un cambio ahí de sonido, no sé. Salieron ya los Fustons, salieron los Gruesomes, salieron los, no sé, Chesterfield Kings, mae, y un montón de bandas, mae, que ya empezaron a hablar del garage punk, mae, ¿ya? Y empezaron a hablar de eso. Inclusive los mismos Psychos, mae. Para mí los Psychos, siempre la gente ha debatido de que son punks, y la gente, los punks se están diciendo de que no es punk, pero otros dicen que lo son, otros dicen que no son. Para mí es como un garage punk, porque ese es ellos están tomando esa idea de los años 60 de la música del rock and roll, de guitarras eléctricas, de órganos y de todas esas cosas, pero con voces crudas y con letras crudas, ¿verdad? Ya también en esas las hay una banda de los 60 que se llama The Mercy Monsters, man. Y era también, hablaban de monstruos, y los maes salían con sombreros de copa y como vestidos todos maquillados y una vara así como terrorífica, ¿verdad? Satánica, por así decirlo, porque eran los años 60, que todo era todavía muy conservador. Y salió Screaming Lord Sutch también, que tomaba el ray de... Bueno, que Screaming Lord Sutch para mí es uno de mis ídolos ya musicales, ¿verdad? Sí, yo tengo muy poquito del mae. Sí, tiene un stream con Demetrius, por cierto. Sí, ese mae es un ícono en el psychobilly. Loco, ese animal que se tiró también para... El mae se suicidó. En las elecciones se tiró. El mae hizo un partido político en Inglaterra que todavía existe, dicen, ya. Y hizo un partido político todo... chapa. No sé, chapa, así como que era un chingue ahí, pero no sé, ya como... voy a hacer que mi partido político, las ovejas, anden con pañales y tomen biberón, o no sé, unas varas ahí todas absurdas, ¿verdad? Está como la religión esta del espagueti, ¿no? Del nuestro espagueti, ¿no? Que es una vara que solo ellos se la saben, como, o los otros madres que son, ¿cómo se llama? De la vara de la guerra de Jedis. Ajá, son los... Son religiones locas, igual hay partidos políticos locos, ¿no? Presbiterianos. Sí, no, esas varas, mae. Mae, y digo una vara, mae. ¿Cómo se cataloga lo que usted toca? Sí, el grupo suyo. ¿Cuál es su grupo y qué se cataloga como usted toca? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo cree usted que la gente puede tomarlo, mae? ¿Y qué tipo de letras tocan ustedes, bro? Bueno, ahí voy a ir con un tema que es lo de... Bueno, no terminé lo del Garage Punk. Para terminar un toquecito, el tema del Garage Punk, que hubo un revival en los 80s, que venía en los 60s, y bueno... Y ahí se le fue poniendo un poquito el nombre. Ahora uno en YouTube busca Garage Punk y salen Copilados y todo ese ride de los años 60's. Hay una bandilla, y como le digo, es más que todo por la crudeza, por la agresividad. Yo siempre chingo con una vara de que Herman Monster sale. Hay un capítulo, mae, que sale Herman, que sale con los carros, ¿ya? Sí. Y el Drácula y todo. Y el mae sale con una... Hay dos que carros. Que dice Punk Roads, algo así, ¿ya? Uh-huh. Y digo yo, mae, el término punk se utilizaba desde los años 50 o antes, mae. A los chiquitos revoltosos que se portaban mal. La mamá le decía como, no seas punk, no seas revoltoso. Lo que pasa es que ya en los 60 se comercializó con Malcolm McLaren y los Pistols y toda esa vara, pero el término de ser revoltoso y todo de punk, de la palabra, madre, venía desde los años 50, 40, madre, no sé, súper atrás, ¿verdad? Y bueno, luego en los 80 viene el revival, todo ese ride, y nosotros empezamos también a adoptar un poco ese sonido, ¿verdad? La gente a veces nos hablan que todavía somos rockabilly, pero nosotros no sé, man. Cuando los cuchillos empezaron, todavía no sabían lo que eran. No sabíamos lo que eran. Yo estaba apenas aprendiendo música, estábamos recopilando instrumentos, los adecuados que teníamos que utilizar. Estábamos el sonido, todavía lo estábamos trabajando, todavía no estábamos aprendiendo de música. Todavía yo venía de escuchar como Alaska,
y varas de la movida madrileña que escuchaba mucho en ese tiempo. Por eso en Nena Zombie, mae, metemos una voz femenina, porque a mí me gustaba el ride de como en Alaska y los Pegamoides, que cantaban dos maes, un mae y una güila, ya así. Entonces, como que esa vara eran varas que en ese tiempo yo ya tenía otras. Teníamos otras influencias, no todavía era puramente que estábamos escuchando solamente rockabilly y todo. Yo, digamos, aquí el punk es algo que, al igual que el metal, es algo que viene desde, no sé, de hace muchos años aquí en Costa Rica. Pero lo que es el punk y otro, el garage, el surf, el rockabilly, todo eso apenas se está trabajando, man. Por lo tanto, uno no nace en este país con copete, es decir, las generaciones todavía no han llegado a eso, ¿no? Al Chile, no han llegado a eso de que hay una generación y hay una cultura grande donde ya los papás sean rockers y anden a sus hijos rockers, y su hijo lo primero que va a empezar a escuchar es rockabilly porque mi papá era rocker. No, aquí eran punks, y aquí así es como se va creciendo, y toda nuestra escuela viene de eso y del metal, ¿ya? Y la mía también, man, viene del metal y del punk, man. Y luego ya uno se fue interesando en otras cosas, ¿verdad? Pero todavía falta mucho camino para que lleguemos un toque a que las generaciones vayan creciendo con otros sonidos, ¿verdad? Eso es algo que estaba pensando justamente, mae. Bueno, vos sabes que aquí, digamos, la escena de rockabilly o psychobilly es nula prácticamente. Han habido oleadas de 4 o 5 maes que quieren formar una banda y nunca tocan, y gente que se viste así, pero vuelven a morir. Sin embargo, mae, yo veo que la audiencia de Los Cuchillos sí es bastante grande. Qué curioso que no hay como rockabilly o garage punk o psychobilly como tal, pero los conciertos de Los Cuchillos siempre son eventos pues, masivos. Siempre jalan gente, mae. De hecho, la última vez que lo vi fue aquí en el Parque Central, bro. Mae, un chivazo, por cierto, bro. Mae. Qué mentiroso. No, no. En el Parque Central. Perdón, el Parque Nacional. Mae, fue un chivazo, pero yo creo que fue la última vez que van a tocar ahí. No sé, mae, me suena. Sí, yo no sé. Eso es otra cosa, que todavía falta mucho que abrir las mentes, porque digamos, si hablamos de ese festival, ¿verdad? Siento que en la producción todavía hay gente, falta gente joven, ¿ya? No es que no la haya, pero todavía hay mucha gente mayor con otras mentalidades, ¿ya? Que todavía no se abren, ¿ya? Y todavía no pueden, no sé, entender un poquito. Bueno, ma, Cucho yo es un viejito y Cucho está bien abierto. Yo creo que lo de viejos no es tanto lo de viejos. Lo que pasa es que, madre, para mí hay un montón de puritanos. Madre, porque de verdad, yo vi, madre, un conato de slang, madre, y sacaron los madres como que hubieran sacado armas. Una vara así, yo, madre, ¿qué es esta vara, madre? Pues nada más están ahí empujándose corrientemente, ahí, madre, como si fuera cualquier concierto, madre. Entonces, madre, sí, madre, yo creo que lo que hay es como, no sé, como que falta de abrir o de cultura de la vara, güey. Sí, sí. Madre, como le digo, es que, digamos, nuestro show ahorita, de lo que estamos haciendo, madre, realmente, madre, no sé, se me metió al agua, estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero hay gente que no sé, a veces no lo entiende. Uno no solo se puede expresar con letras, el cuerpo, la forma de interactuar con el público, todo dice algo, ¿ya? Yo siempre digo que a veces a la gente se le olvida mucho que la música y que tener una banda, mae, es decir, abarca demasiadas cosas para que uno se enfoque en solo en dos cosas, tal vez, tocar y hacer una letra de protesta o algo así, cuando hay muchas maneras de expresarse. Y yo siento que eso es lo que estamos intentando, ¿verdad? No solo expresarnos hablando, no sea que sea hablar en contra de eso, en contra del otro. Está bien, no digo que no esté mal, hay que hacerlo. Pero lo que refiero es que ¿por qué no utilizamos más herramientas, verdad? Para hacer nuestros shows y para llegar al público. Eso es algo que me interesa mucho de la escena del rockabilly, del garage y todo en otros países, en otras culturas que yo veo que utilizan todas las herramientas, ¿verdad? Y no solo dos herramientas. Sí, es un concepto como audiovisual. Recuerdo que ustedes fueron como los primeros que ponían como proyecciones de El Hombre Lobo, Drácula en sí, sí. Sus presentaciones. Todavía lo hacemos, todavía lo intentamos, ¿ya?
y bueno, tratar de llevarlo parte visual y también lo como el cuerpo, la parte de expresión. A veces ahí cuesta entenderlo un poco y yo sé, y me, a veces yo siento que quiero hacer lo que me da la gana, mae. Pero puta, a veces es difícil, ¿verdad? Porque, mae, digamos, los primeros... la banda fue progresivamente, mae, y fue evolucionando. No nos hicimos de la noche a la mañana, no llegamos al sonido que queremos, lo fuimos trabajando, fuimos progresando. Cuando fuimos la primera vez a México y regresé de ahí, después de la primera gira, como en el 2006, 2007, yo dije, mae puta, ocupo estos instrumentos para hacer esta vara, porque para llegar a ese sonido que quiero, necesito tener cierto equipo, ¿verdad? Entonces, que conseguir un Tank Reverb, que conseguir un Fusma, que comprar un órgano con sonido de los 60, ¿verdad? Para tratar de que lo que estábamos haciendo sonara un poco más compacto. Y poco a poco también ahí vamos incorporando cosas, ¿verdad? Usamos un Theremin, algunas flautillas y algunas cosas, ¿verdad? Y ir metiendo cosillas en el sonido, luego ir perfeccionando el show. Al inicio, antes siempre salíamos bien arreglados y todo. Y luego no sé, mae, qué me picó ya, pero ya ahora me vale una mierda. Me subo arreglado y me bajo en tanga, mae. Y ahora me estoy... No, y ahora siento que todavía tengo que, aunque más, uno quiera hacer un despiche, mae, y esta sociedad, ustedes saben que está ahorita complicada, los medios y todos. Y lo digo porque cuando empecé a hacer esa transición de los cuchillos, de ser un poco más agresivos, las canciones las pasamos también a hacerlas más rápidas, más agresivas, las letras de escupir, de patear, de golpear, de hacer despiche, mae, más que antes, mae. Ya no solo son los temas de hablar de monstruos y todo, sino de hablar de cómo me siento, de que estoy frustrado y que quiero despicharlo todo. Pero ahí nada más, ¿verdad? Tampoco sin ofender a nadie, sin llegar a nadie, pero por lo menos que entiendan que no me siento conforme, ¿ya? Que no me siento a gusto con algunas cosas y ahí estoy haciendo el despiche, mae. Y al inicio, mae, cuando empecé en esa transición, mae, hubieron 4 chivos, mae, que me pelé la verga, así ya, literal, ¿ya? Y, mae, ya estoy así a una línea que me quemaran, yo creo, mae, porque... Esa vara aquí, la gente le cuesta mucho, mae. Y me di cuenta que sí, como en especial las chamacas legal, como que no les gustaba la vara. Entonces al final me terminé autocensurando con usar una tanguita ahí, ¿verdad? Sexy, ya, conmovedora, ya, y chiquitita. Puro Silverio de México. Buenísimo, Silverio. Mae, sí, y igual estoy... Yo tratando de hacer lo que estoy haciendo sin ofender tanto a la gente, ¿verdad? Porque yo, como digo, claro, es difícil aquí. Pero también estoy tratando de expresarme. Como le digo, para mí el rock and roll, chusa, antes, mae, también Jerry Lee, mae. Jerry Lee terminaba sin camisa y a veces tiraba el teclado, lo quemaba, lo prendía en fuego, lo despichaba. Todo luego en los 90s que Nirvana llegaba y rompía la guitarra y el grunge y todo el mundo así como parecía algo nuevo. Madre, pero como le digo, hasta el mismo Jerry Lee despichaba los pianos, los daba con un hacha, salía en una tanga de leopardo, madre. Y eran los años 50. Era un escándalo, ¿verdad? Era súper rebelde y era más significativo para mí porque todavía la gente era más conservadora y era darles un puñetazo en la cara, ¿verdad? Y todavía es algo que yo quiero hacer y decir, madre, que no se olviden esas cosas, ¿ya? Sí. Claro. Lo que pasa es que, de ahí, no sé, como hay gente que tal vez asuste y no sé, y van y ven Chivo Gigi y no se asustan, van y ven, ¿cómo se llama? The Cramps y. Sí, lo ven bien, ma, pero cuando salgo nacional, ma, entonces dice, ¡ay, ma! Bueno. Se le pasó la mano, no sé, ma, o jugando, no sé. Sí. Ustedes saben. Sí, sí, la vez pasada también, ahí como que. A veces la gente me compara con Gigi y todo. A mí me gusta Gigi Allen, pero man, nuestro sonido y nuestro ride no va enfocado a la vara, ¿verdad? Me gustan más los Cramps y otras varas y también aportando un poco lo de nosotros. Sí, ¿verdad? Se ha escuchado, me imagino que lo country de Gigi. No, no lo he escuchado. Tiene un álbum solo country y un par de covercillos.
Mira, ahora que estabas hablando sobre la escena en otros países, recuerdo que vos también has traído bandas así en forma muy DIY, hazlo tú mismo. Y así, de verdad, como es el rock o el punk rock, que los traes porque hicieron un contacto por ahí, no es como que viene el evento, que se venden entradas aquí por Ticketmaster o lo que sea, sino que se hospedaba incluso en tu casa y todo. Sí, sí, man. Dije. ¿A quién les trajiste? Recuerdo, bueno, la gente de Los Mojarras, que yo aprecio mucho. Yo no digo a quiénes traje, yo digo a quiénes les ayudé. Porque, man, legal, chus, llegar y pagar el tiquete un poco, hijo de putas, para uno era difícil, ¿verdad? Sin embargo, uno trataba ya, ellos decían, man, vamos para allá, tenemos la idea. Nosotros nos mandamos y usted nos ayuda a hacer los chivitos, y era lo que yo hacía, ¿verdad? Y con mucho cariño, mae, nos hicimos compísimas, mae, claro, todos. Claro. Y, mae, pasamos un pichazo de aventuras, mae, que ni le digo, de todo, ¿verdad? Un despiche, mae. Y, mae, y es la vara del rock and roll y hacerlo uno mismo, ¿verdad? Yo no sé, mae. A veces, yo digo que hay gente que ser famoso o algo así, pues no es la idea, ¿verdad? Pero ser famoso en estos tiempos, mae, es muy complicado, mae. Es decir, es lo que uno dice, a veces hay que venderse en ciertas cosas, hacer cosas que no se gustan, que no le gustan a los músicos. Yo por eso, yo digo, quiero ser famoso, pero no tanto, mae, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, porque la verdad no me interesa que lleguen a irrumpir tal vez en las cosas que uno quiera hacer, mae. Y que le digan, mae, no salga en tal lugar con tanga porque no puede, porque esto y porque el otro, ¿verdad? Y que le empiecen a decir, o que no puede decir en su letra tal palabra, o algunas cosas así. Y luego ya, aún más cosas. Y lo que me refiero es que cuando uno lo hace uno mismo, de lo que usted está hablando, uno puede tener control de las cosas, ¿ya? Pero cuando ya uno va más allá, mae, ya usted no tiene control de las cosas, y es por el dinero, man. Es porque le dicen, man, si usted quiere hacer esto y si quiere llegar hasta tal lugar, yo le ofrezco todo y le doy la plata y todo el asunto y se gana tanto y todo, pero nosotros vamos a estar metiendo mano en sus cosas, ¿ya? ¡Ay! Ya. Bueno, nosotros sí queremos ser famosos. Ustedes denle like y compartan. Ahora, sí, eso que sí es muy curioso. Voy a mencionar un par de bandas que tal vez no sean tan de mucho cariño en la escena, pero no sé si recuerdan a Green Day en sus inicios, o AFI, que eran poncillo ahí tal vez de patineta, ¿verdad? O así, eran cool, pero luego con el tiempo, al haber firmado con las disqueras grandes, ya andaban delineados, ya andaban, sí, ya, un ride como emo, que era lo que estaba, los mandaron, se estaban pegando como el emo en ese momento. Yo decía, pero este Billy Joe, man, uno lo conoce toda la vida en shorty, ya. Yo me acuerdo de Chus cuando hacía emo, sí, güey. Con esta greña que me manejo. Ese montón de pelos, güey. Es un poco piojos. No, lo que puede hacer dejarse crecer las cejas, maíz. Oiga, a mis piojos les dicen los desplazados. Ahora los tengo en la oreja, güey. Solo ahí tengo pelos, ya. Mae, sí, no, Dima, ser manejado, pues, Dima. Como yo le decía a un Mario, mae, hay gente que usted los ve tocando y la vara. Pero resulta que, di, mae, detrás de esos maes hay maes de corbata, mae, que son los que se están echando la plata y están pagándole al grupo, mae, y el grupo tiene que atenerse a lo que le digan. Di, mae, ojalá uno llegara a ver la vara así, bueno, pero hey, primero va a costar mucho, y segundo, más, como dice Tony, mae, va a sentirse manejado y va a sentirse que no tiene ni control de su propia vida. Lo que dicen muchos maes, dice, mae, le vendí el alma al diablo, mae, firmando con tal compañía o una vara así, mae. Di, así es, esa es la realidad, mae. Y ahora yo creo que siempre que digo, ma, que el rock es libertad, y, ma, y sea lo que sea, ma, el género que sea, siempre va a ser libertad. No va a ser para oprimir, ma. Yo no he visto ningún rock que oprima. Bueno, hay un rock por allá que sí oprime, pero, ma, el rock también. No, y volviendo a la pregunta ahí de Cucho, sí, digamos, lo que llegamos nosotros a tocar, como le digo, fue progresivo, no solo musicalmente, sino el show, todo fue evolucionando, todo fue cambiando. La verdad, yo nunca lo planeé, man, llegar a hacer las cosas que estamos haciendo ahorita. Simplemente uno va aprendiendo, va escuchando música, va oyendo cosas, va teniendo emociones, ¿verdad? Que uno quiere sacar, ¿verdad? Y bueno, man, como yo le digo, man, siempre uno
Sí, mae, uno vive al día, uno va poniéndole, va trabajando, va haciendo sus cosas, tiene sus presiones del día a día, que desde, no sé, desde la sociedad, de cómo todo se maneja políticamente y todo, cosas que siempre le van a afectar a uno y cosas que siempre van a estar haciendo y teniendo a veces un poco de control en las vidas de uno. Y uno, cuando llega y se para en el escenario, pues de mi parte quiero olvidarme de todo eso. Y bueno, también sentí la vibra. Uno hace un speech, a veces se siente un poco agresivo, pero una vez una chamaca puso un comentario en una hora de los cuchillos, que puso: los cuchillos me asustan, pero me gustan, ¿ya? Y eso me cuadró, man. No sé, ya, es decir, es como, como la queremos, papa, como queremos, la piedra. Queremos impactar ahí, queremos hacer algo. A veces el ambiente, toda la vara se siente como agresiva, pero es como también como en son de diversión, ¿verdad? Sin afectar a, sin golpear a nadie, sin ofender a nadie, tratando solo, mae, como de divertirse al máximo, mae. Tratamos de proyectarlo, mae. Es decir, a veces cuando uno se está divirtiendo, mae, cuando uno se está divirtiendo y cuando uno proyecta lo que uno siente, uno se lo proyecta al público y se retroalimenta y el público se lo devuelve a uno. Y en el show, cuando uno está ahí, mae, yo le doy al público, el público le devuelve a uno cosas, mae, que uno no se imagina. Cuando se da cuenta, mae, está uno ahí tocando el teclado en lugar de mí, haciendo un despiche, y otro, mae, comiéndose el micrófono por allá, 10 personas cantando y yo cantando en medio del público, mae. Y es una vara, mae, super tuanis, mae, que yo en lo personal necesito. Yo digo que si yo no hiciera esto, mae, estaría cargado de pastillas, seguro, y antidepresivos y antiansiolíticos y mierda. Era otra, mae, cosa que te iba a mencionar. Que la verdad, todo esto de la música me hace que eso no sea así. Porque mucha gente, digamos, las abuelitas dirán: ay, vean ese joven, está todo drogado, ve lo que hace. Endrogado, y endrogado. Lo último, ya salió la abuelita hablando. Pero creo que lo último que hablamos era que vos ya no estabas tomando, ¿verdad? Y que ya. Sí, man. Ya estás en una vida más tranquila, digamos. Te subiste, sí, al escenario sin ningún tipo de ayuda. De hecho, sí, man. Yo tuve mi pasado, ¿verdad? Como mucha gente, ¿verdad? Mucha fiesta. Yo fui testículo del pasado. mucha fiesta, mucho despiche, mae. Y fue un ride, mae, porque en ese tiempo yo no hacía tanto despiche como lo hago ahora en el escenario. Y el despiche que hago ahora es, mae, totalmente sobrio, mae. Lo que pasa es que, mae, antes, dime, yo tenía mis cosas y me escapé, ya se saben, los vicios y toda esa vara, ¿verdad? Pero ahora ya no tengo ese escape y necesito un escape. No quiero estarme llenando de pastillas y varas. Y mi escape es la música. Divertirme y tocar y hacer canciones y mae, y hacer loco. Y mae, siempre que me subo al escenario, aunque a veces uno lleva como un guión, por así decirlo, mae, de algunas cosas para el show que uno va a hacer, siempre también hay mucha improvisación, porque a veces los espacios, el lugar, la gente, lo que hay, mae. La vez pasada terminé ladrando con un perrito a la par, todo el show de cuatro patas, los dos perros, yo cantando como un perro ahí, guau, guau, y el perro guau, guau, y terminamos ladrando, mae, todo el show, mae, y todo el mundo cagado de risa. Y son cosas que son divertidas y que son de improvisación, que salen en el momento, mae. Y mae, yo siento y le digo también a la gente aquí, mae, que tratemos de eso, mae. Divertámonos, pasémosla bien. Es decir, no solo nos subamos a tocar, ya. Es decir, usemos lo que hay, usemos a la gente para lo que nosotros estamos haciendo y la vamos a pasar muy bien. Mae, otra pregunta, mae. ¿Dónde han tocado ustedes y cuántas veces más o menos han salido y con quién han tocado, güey? Mae, vieras que es un ray, mae, porque he tenido suerte con la banda, mae. Hey, no somos una banda súper famosa que andan girando por todo lado, ¿verdad? Todavía somos una banda local, mae. Pero sin embargo, hemos ido a México y hemos hecho, sí, lo que hemos hecho. Nuestro disco, el último disco que hicimos, que fue un 7 pulgadas, salió bajo el sello de Groovy Records, que es un sello de Portugal. Y ese sello, pues, nos movió por Europa y nos los distribuyó muy bien, mae.
y mucha gente pues ha conocido a la banda tanto por eso del sello y lo del disco, también como por las ilustraciones, porque nosotros nos preocupamos mucho por los artes, pagar por esos, y a veces muchas veces son artistas de fuera, mae, que tienen su público, que no sé, digamos el Monstronautas lo hizo Solrak, que hace Solrak. El Psychobilly Meeting, claro. Mae, y es importante que la gente llegue y conoce mucho a Solrak por lo que hace, y pa, y llegue y ve un disco que hice Los Cuchillos y se mete a ver que es de Centroamérica, de Costa Rica, y esas cosas para uno es como que le ayudan también, ¿verdad? No solo el material, sino también inclusive a agarrarse de esas cosas, ¿verdad? Sí, yo siento que Los Cuchillos tienen un sonido muy muy unido, porque vos compartís el escenario con Arnoldo. Para mí es un gran respeto a Arnoldo, porque también es una biblia de música, sabe muchísimo, y los dos como que van ahí metiendo tal vez sus influencias. Sí, sí, claro, es lo que tratamos, mae, de que todos aporten, mae, todos tenemos nuestras influencias. No crea, a veces, digamos, uno mae, oye mucha música, ¿verdad? Y uno sabe que en Los Cuchillos más o menos qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Y tratamos de mantener un poquillo la línea, ¿verdad? Haciendo lo que nos gusta y yéndonos y pues en ese ride, ¿verdad? Ahorita estamos con el ride del Garage Punk y el surf de horror. También Cucho me preguntó eso, más o menos lo que uno toca, mae, y hay gente que a veces todavía dicen que tocamos rockabilly. Al inicio, como digo, no sabíamos lo que estábamos haciendo, mae, realmente mezclamos muchas cosas. El Monstronautas, mae, esa vara no es surf, esa vara no es psychobilly, esa vara no es rockabilly, esa vara no es garage, no es nada de eso, pero tiene un poquillo de influencia en el sonido de algunas cosas, ¿ya? Pero realmente es un, no sé, es el disco que más le ha gustado a la gente, con Nena Zombie y todo. Pero bueno, era otra etapa de nuestra banda, ¿verdad? Cuando empezamos y lo que estábamos haciendo, no teníamos una dirección exacta, y pues salió lo que salió. Para mí lo que me gusta del Monstronautas es que no está definido, ¿verdad? Y agarramos de muchas cosas. Ya los otros discos pues sí han estado un poquillo más enfocados en lo que es el garage punk, el surf de horror, pero también muchas otras cosas, ¿ya? Y ahí vamos combinando y vamos sacando la tarea, ¿ya? Sí, yo recuerdo cuando yo vi el Monstronauta, me sorprendió, me gustó un pichazo, man. Y la primera vez que los oí en vivo, yo, ¡ah, la verga! Man, suena bien, güey. Es decir, hay un como un tic ahí que dice, mae, esto no es lo común, mae, sino que sí, me gustó cómo sonaba, güey. ¿Y cómo se llama? Pues sí, mae, esta última vez que los vi, güey, mae, me gustó mucho también, mae. Pero sí, mae, la gente tiene que aprender, mae, a ¿cómo se llama? A gozar el momento, mae. Yo creo que ustedes lo que hacen, mae, más que todo es disfrutar el momento, mae. Mae, no es no sé, bueno, tal vez la gente ahí poco a poco, no sé si en esta vida, pero mae, sí tienen que aprender, mae, y mae, J. Tony lo hace, mae, y pues que lo disfrute, mae, y que la gente que le cuadra que lo disfrute también, mae, y el que no lo disfrute que aprenda a disfrutar, bueno. Sí. Porque mae, eso es una vara que, mae, se vive una vez más. Entonces, mae, aprovechen la vara, weón. Y bueno, también hay algo de la música que estamos haciendo, mae, legal, chus y cucho. Cuando nosotros empezamos, yo decía, mae, ¿a quién le va a gustar esta vara? Es decir, cuando empezamos a tocar, cuando yo empecé con el proyecto, yo es que estaba empezando a escuchar esa música y yo decía, yo quiero tocar así, porque yo tocaba la batería, pero siempre toqué la batería en otros proyectos. Empecé con Discordia, ¿verdad? Que era de punk, en el año 93, por ahí más o menos, mae. Nuestro primer concierto fue en Valerios. ¿Se acuerdan de Valerios? A la par de San. A la par de San, cuando era Valerios, y que fue un montón de chantes, pero con otros nombres. Ajá. Pero sería Valerios, sí. Pero en ese tiempo era Valerios. Y mae, ahí fue nuestro primer chivo. Cagado miedo, toqué ya. Pero bueno, tocamos unos covers de G3 y 8 bolas y varas así. Todavía no estábamos muy con lo original. Ahí luego hicimos unas piecitas. Y ahí empezamos con ese ride. Yo con la batería estaba aprendiendo, no sabía tocar muy bien. Y luego, como que todo el mundo decía, Tony es el baterista, y me buscaban por baterista. Pero cuando empecé a... Me acuerdo que Guillis no tenía guitarra, man. Y era un limpio, man. Nunca había tenido una guitarra, ya. Entonces la tomaba siempre, ya.
Entonces al final yo dije, mae, yo voy a comprar una guitarra para que este mae toque, ya. Y entonces compré la guitarrilla y el mae tocó, pero yo la guitarra la tenía en mi casa. Y yo me acuerdo que Roger, el hermanillo de Guillis, que tocaba bien, o sea, mae, sí sabía un poco tocar bien, ya. Y me decía, venga, Tony, le voy a enseñar mi do, re, mi fa, sol, para que no sea como este idiota mi hermano, ya. Y sepa tocar, ya. Y sepa tocar, ya. Y sepa lo que está tocando, por lo menos, ya. Entonces yo agarré la guitarra y el mae me enseñó los acordes básicos. Y ya, pues seguí de baterista, pero de vez en cuando agarraba la guitarrilla ahí y hacía tres cosillas. ¿Hace cuánto no tocas batería? ¿O de vez en cuando ahí medio travesías? Yo tengo batería. La de los cuchillos que han usado por mucho tiempo es mía, ¿verdad? Es una Gretsch ahí. Pero sí, man, la vecina jode mucho, no puedo tocar batería ahí. Pero tengo ratos de no tocar, pero sí. Pero digamos, tocar oficialmente ya así con una banda, pues, man, desde hace un pichazo. Fue porque, bueno, era lo de Discordia. Después empecé a hacer como una música más alternativa, ¿verdad? Y no sé qué. Que otra música, no sé, que Happy Mondays y otras loqueras ahí, y tal que vez Smiths y que todas esas varas. Y en esa etapa que tuve esa transición musical, que escuchaba a Smiths y carajadas así, ahí tocaba la batería. Toqué con Max, que habían hecho un grupo que se llamaba Dynamo. Me tenían ahí tocando batería, pero yo no sé, man, yo en ese momento también empecé como a aprender a tocar guitarra. Y empecé también como a escuchar ya rock and roll. Entonces al final me empecé a querer desligar de estar allá atrás, ¿verdad? Donde nadie lo ve a uno, ¿verdad? Tocando la batería. Como Iggy Pop. Sí. Y mae, no sé. Pero es vara, estoy chingando con eso de nadie lo ve. Porque yo realmente con los cuchillos no quería cantar. Yo decía, mae, canto de la verga, canto horrible. No quiero cantar. Y aparte que estaba aprendiendo a tocar guitarra, yo sentía que no podía tocar la guitarra y cantar a la misma vez, porque todavía apenas estaba aprendiéndome los acordes, ¿verdad? Y yo decía, me cuesta mucho cantar, entonces yo quería que otro mae cantara. Y le hice una audición a varios maes, y al final yo les decía, mae, pero tiene que soltarse y hacer así, no sé qué, y ya, y la letra va así, y la cantaba así porque así va las armonías, ¿verdad? Y entonces al final el mae me hace, mae, Tony, pero si usted sabe cómo cantarlas y sabe lo que quiere hacer, ¿por qué no lo hace usted? Y yo, mae, sí, ya, la verdad es que qué pereza estar buscando gente. Y me puse a hacerlo y empecé con el proyecto. Claro, ha resultado, mae. Mae, qué buena nota que has tenido el apoyo de tus papás para tu proyecto, ¿verdad? O tu formación musical. Un saludo ahí, don Oscar, siempre. Y la mamá, que hasta Tony la ha puesto ya, que recoge las entradas siempre. Muy buen ride, saludos a ellos, se les aprecia mucho. Tony, decime una cosa. Porque ya, digamos, la celebración de los cuchillos ya es un evento anual que la gente espera, ¿verdad? Ya desde agosto viene la gente como preparándose. Contanos cómo inició esto y cuándo va a ser la próxima, para que de una vez invites a la gente que quiera asistir. Sí, ma, esto empezó en 1900, ¿qué te importa? Nada. Empezó como... ¿A qué hora? Como en el 2006, algo así también, ma. La vara es que nosotros hacíamos eventos y, bueno, no voy a decir nombres, pero se hacían los eventos ahí. Y la cuestión es de que empezamos a hacer conciertos al inicio con Continental, cuando estaba Continental, ¿verdad? Que habían empezado con el ride del rock and roll y sí, el country. Todavía y todo. Está, pero creo que ya tocan algo distinto. Sí. Y nosotros en ese tiempo empezamos tocando mucho con ellos, man. Hacíamos conciertos ahí en el teatro de la calle 15, que era ahí donde era, donde fue La Rana, allá por ahí a la par, ¿se acuerda? Uh-huh. Ahí en la plaza. Ajá, que es un teatro. Después, bueno, ya lo quitaron. Ajá. Pusieron una hora ahí como de, sí, lo de la típica, lo volvieron a quitar. Era un teatro. Ahí siempre hacían chivos. Uh-huh. Era un teatro muy chido. Siempre tocamos ahí. Y sí, luego, dime, nos empezó a ir Tuanis y hicimos el primer concierto de Halloween en Luna Roja, man. Porque nosotros dijimos, man, de sí, los mejores lugares que he conocido. Sí, man. Qué bueno ir a tomarse una pacha en ese, ¿cómo se llama ahí? Al aire libre, amigo. En el balcón. Mae, sí, y hacíamos las varas. Hicimos el primero ahí. Hacíamos fiestas y toda la vara. Entonces llegamos a, hacíamos a poner música y la vara. Y ya con los cuchillos dijimos, dime, hagamos un chivito aquí. Hicimos el chivo y fue con Continental. Fue el primer Halloween. Se llenó, pero no fue lo que yo quería, man. Porque se suponía que íbamos a invertir en la producción. Íbamos a poner. Hay algo que siempre digo en las fiestas de Halloween, man.
que en los años en el 2000 más o menos, mae, había mucho música electrónica. Era la época del auge del rave y toda esa vara que estaba de moda, lo de los rave. Yo me acuerdo, siempre hablo de esto, mae, que Manzanita, cuando estuvo Manzanita, el obispo ese mae, todo decía que era satánico y que salía de Depeche Mode y era satánico. No, y siguen diciéndolo. Y siempre era. Siempre siguen diciéndolo. Okay, todo. Pero bueno, me acuerdo que por ese Manzanita no podían entrar bandas de rock aquí. Cualquier banda de rock, menos de metal. Ah, cierto, cierto. Menos de metal, pero cualquier banda de rock era algo satánico, algo tenía satánico. Entonces no se podía entrar, ¿verdad? Y yo me acuerdo que el mae hizo una campaña donde decía que el Halloween era algo satánico. Y el mae fue muy bicho, porque el mae utilizó el patriotismo de los ticos, lo utilizó para deshacerse de los Halloween, diciendo que eso no era cultura nuestra, que no era de los ticos, que eso de Halloween era de los americanos, ¿ya? Entonces, que hizo esa campaña y entonces mucha gente se la creyó, mae, de que eso no era nuestra cultura. Y yo me acuerdo que había un vecino, un roco, cuando yo iba de chamaco, que siempre hacía unas fiestas buenísimas. Y luego no las volvieron a hacer. Luego ya no habían fiestas. Y luego ya los chiquitos no se disfrazaban, mae. Ya la gente no salía a pedir confites, mae. Ya esa diversión se había muerto. Y fue por la campaña ese mae que empezó a decir de que eso no era nuestra cultura. Y las familias se lo creyeron. El pacho es que Navidad tampoco es nuestra cultura. Ni Semana Santa. No sé, sí. Pero ahí nadie dice nada. Sí. Pero bueno, en ese tiempo estaba Manzanita, que estaba utilizando esa herramienta y le salió muy bien. Y yo me acuerdo que por un tiempo, una manzana podrida. Yo por un tiempo que la vara no era divertido, mae. Ya nadie, chamacos no se disfrazaban, ya la gente no salía. Y los que hacían las fiestas de Halloween eran los gringos que hacían las fiestas electrónicas, porque la vara de las fiestas electrónicas era muy de gringos, de gente de afuera, que de gente que viajaba, que iba a otros lugares y todavía sentían la vibra de Halloween. Y entonces, si uno quería ir a una fiesta de Halloween, yo me acuerdo, si yo quería disfrazarme, ir a una fiesta de Halloween, tenía que ser una fiesta electrónica. No habían fiestas de rock donde la gente pudiera ir a disfrutar, a disfrazarse, a oír música de rock y que fuera así de rock, no solo de música electrónica. Y nosotros hicimos esa vara, mae. Esa primera fiesta de Halloween, la gente llegó disfrazada. Luego estuvo el boom de Latino Rock y ahí todo el mundo llegaba. Y siento que muchas bandas, mucha gente que oía rock, iban a nuestras fiestas porque era de rock, ya era rock, ya, y la gente podía ir a matizar en algo que no solo fuera de ese ride. ¿Podrías por favor invitar a la gente para el próximo evento? Creo que ya estamos. Fue pucha, tan rápido, mae, tanto tenía que hablar, mae. Ah, ¿en serio? Se fue volado, hagamos otra hora, mae. Dí, yo no sé qué me están llamando. Continuará. De la NBC. ¿Qué? Continuará. No, mae. Siempre con ustedes, mae. Hay mucho que hablar, mae. Y yo sé que se van a quedar muchas cosas por fuera, muchas historias, mae. Sí, lástima, yo quería hablar sobre. Dije, aquí casi tenemos una super bandota de Psychobilly. Los que no saben, aquí estuvo nuestro buen amigo, el Bruno. El Bruno de los Van Order. Sí, super contrabajista de Van Order, rapidísimo. Nada que enviarle a ninguna banda de Psychobilly europeo. Sí. Y aquí estuvo tomando con nosotros, y emborrachándose y haciendo desastres. Y tocando, sí. Tuvo un pequeñito ahí como proyectito. Uh-huh. Y se fue el hombre cada vez más loco. Tiene One Man Band, sí, ahora. Sí, ya. Lone Wolf. Lone Wolf. Y más, bueno, sí, el evento de Halloween, como le digo, ya es una. Para nosotros es nuestro aniversario. Ya no recordamos ni siquiera cuándo fue que empezó la banda, pero nuestro aniversario es en Halloween, ya, por el concepto, ¿verdad? De monstruos y todo el asunto. Y bueno, para este año, dime, nosotros pretendemos hacerlo los sábados, ¿verdad? Porque es más fácil, ¿verdad? Y para este año Halloween cayó entre semana, entonces lo hicimos para el 2 de noviembre, Día de Muertos. Ah, ya. Qué bueno. Entonces va a ser Día de Muertos, 2 de noviembre, en el Amón Solar. En el Amón Solar, en el sótano, porque usamos todo el espacio, ¿verdad? Todo el edificio. Es fiesta de disfraces, van a haber muchos premios, van a haber concursos.
van a haber una banda invitada, van a haber dos proyectos invitados, ¿verdad? Este, Ayud Verano y otro amigo que va a estar con un steel guitar, ¿ya? Que va a estar haciendo una loquera ahí, ¿verdad? Es un mae que hace los steel guitars, ¿se acuerda de los que son los steel guitars? Para hacer slides, lo usaban mucho en el country, pero este mae los hace y los vende afuera y hace patinetas, tablas de surf, hace un machete, tiene un machete que va a llevar, yo creo, y de todo, steel guitar, y toca inclusive surf y todo, mae. Con el steel guitar es un proyecto solista, es un one man band también, con este proyecto, mae, muy bueno para que le lleguen a ver. También Adiós Verano, que son compitas, ellos van a estar allá. Y como les digo, es de disfraces, van a haber stands, van a haber de todo, ¿verdad? Va a haber piñata, va a haber muchos concursos. Y siempre decimos... Es que el deporte mal lo agarraron de piñata. Como siempre digo, no es solo un concierto. Para nosotros no es solo llegar y tocar y tomar birra, sino que hay de todo, hay actividades... divertidas para todos, ¿eh? Bingo, bingo y carrera de sacos también. Algo así, hula hula. Este, Tony, ya para despedirnos, recomendarnos una banda ahí que sentás que debe ser conocida por los demás, que se lo merece. ¿Que sea conocida por los demás? No, que sentás que debe ser conocida. Algo así como que usted diga, se lo recomiendo porque vale la pena oírlo. Mae, dime, yo soy necio con ellos, pero es de esas bandas, mae, como Chus, usted que. Que pudo conocer a Paul Fennec, que fue a ver los Meteors y todo. Para mí fue con The Gruesomes, man. Aquí ando el parche que me lo regaló. Son una banda de Garage Punk Revival de los 80s. Man, y esos maes, bueno, es una historia también, porque los maes vinieron a pasear a Costa Rica antes de que nosotros los conociéramos. Y luego ya los conocimos, nos hicimos super amigos. Era una banda que siempre nos influenció, ese sonido garage punk, así, la voz de Bobby, increíble, John, todos grandes personas, han tocado, les hemos hecho varias fechas por acá, siempre vienen todos los años de vacaciones, ¿ya? Y bueno, aparte que son grandes personas, aparte que son algo importante para nosotros haberlos conocido, son una bandota, ¿verdad? Son una leyenda en el género, en todo lado los conocen. Los que están metidos en la escena saben quiénes son los Gruesomes. Y para los que no saben, se los recomiendo. Da Gruesomes. Vos, Cucho, tu recomendación de hoy. Mae, si quieren oír algo que valga la pena, sí, de verdad, nacional, Los Cuchillos. De verdad, mae, me quito el sombrero, mae, me cuadro un pichazo, mae. Y la verdad es que sí vale la pena, mae. Si alguien no los ha escuchado, mae, que los escuche, mae, que les ponga atención, mae. Y va a ver que sí, es una muy buena banda, mae. ¿Y vos? Sí, es de mis bandas favoritas. Bueno, yo hoy sí me voy a rajar. Ya le recomendé The Meteors. Tienen que escuchar también el vocalista, Paul Fennec, con su proyecto solista. También tiene un proyecto de surf que se llama. ¿Cómo es, Tony? No me acuerdo. Bueno, tiene el proyecto Rockabilly y también Country, que son el One Man Band. Sí. Sí, es un ride porque hay una banda que me gusta de Garage, también Revival, que son los Fostons, que ellos vinieron aquí. Uh-huh. También grandes, muchas historias con esa banda. Y los maes, el mae también tiene un proyecto como una banda de surf. Bueno, el proyecto de Phoenix es Surfing Dead, el de surf. Es. Y el proyecto de Rockabilly Country es The Legendary Rodeo. Buenísimos. Anuncios parroquiales. Primero, Tony, muchas gracias por haber venido. Un gustazo, de verdad. Lo segundo, agradecerle a Teatro de Bolsillo por habernos prestado micrófonos y cables, como siempre. A nuestro patrocinador, Trat Inc., Tatu Tradicional y Chat Noir, que los pueden encontrar en redes sociales. Y yo les quiero hacer una recomendación. El reverendo Horton Hit, que es de las varas que más me ha cuadrado en la vida. Reverendo Horton Hit, famosísimo. Famosísimo. Yo creo que no hay persona que no haya escuchado Psychobilly Freakout en la vida, en alguna fiesta o en alguna movida. Creo y que salía. Y hay todavía más cosas. Pero en un videojuego, creo que salía. En Guitar Hero. Se podía tocar en Guitar Hero 1 para PlayStation 2. Se podía tocar esa pieza. De hecho, ahí los conocí. Jugando Guitar Hero y me enamoré. Y ahora tengo todos los discos de ellos. Tony, gracias, de verdad. Sí, en Tony Hawk tocan una de Cramps también. Uno de los de Tony Hawk sale una pieza de Cramps.
Mae, igual, mae. Más bien, muchas gracias a Tony, weón. Mae. Buenísimo, Tony. Gracias, de verdad. Buena nota, weón, mae. Compartir la vara, mae. Y, mae, ven el podcast, mae. Si quieren ir a tomar guaro, mae, se vienen acá, mae. Drink or die, mae. Si quieren comer pizza también, mae. No sé, weón, mae. Buena birra, buenos tragos, mae. Y yo los atiendo, manillo. ¿Qué más quieren, weón? Que gangón. Bueno, people, nos vemos. Gracias, gracias. Mil gracias. Pura vida. Pura, bueno, manillos. Oh, cielo.